Y estoy comenzando la grabación a ver qué tal sale. Fenomenal. Yo aprovecho para buscar un software que hace algún tiempo que no utilizo. A ver, yo voy a hacer la prueba de compartir el Stellarium que tengo y que lo tengo configurado para ver el cielo desde donde estoy sentada ahorita en mi ventana. Muy bien. A ver qué tal. A ver qué tal se ve. Wow. ¿Sí lo alcanzas a ver? Perfecto. Perfecto, lo veo perfecto. A ver, aquí estoy moviendo el horizonte, aquí arriba está el Sol, Mercurio junto, por aquí Venus y Urano. Ok, ahora sí que para ver qué tal se comporta esto de compartir los programas, vamos a ver las constelaciones. Vamos a ver. No, esta parte no, vamos a ver. Okay. Mostrar los planetas. Vamos a ver si muestra. Vale. ¿Qué más? Aquí estoy mostrando con las órbitas. ¿Has probado el Microsoft Worldwide Telescope? No, no, de hecho ahorita el que tengo es el Stellarium, que lo tengo aquí instalado en la máquina, pero vamos a cambiar de nuevo la. Ok, ya ¿Lo está. pruebo yo? A ver si ¿Sí? lo ves bien desde ahí. Sí, por favor. Vamos a ver. Lo tengo perdido por aquí, espérate que lo busque. Sí, no te preocupes. Okay, Aquí hola está. Julio. Hola Lourdes, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Ahora sí que qué gusto conocerte, verte en persona. Te presento a Ignacio Sí, ahora. Bernabéu, que también está Julio, en la otra ¿qué tal ventana. Ignacio? Mucho gusto. Ay, me presento yo aquí Igualmente. también. Lourdes, ¿Qué pasó? paso a compartir pantalla. Okay. A ver qué te parece. ¿Ves? Ajá. Vale, ok. Muy bien, Un es. detalle, Lourdes, Ignacio. Le explicaba a Lourdes. Si de repente me miran que estoy como medio así, salgo, no se preocupen, ya regreso. Ándale, pues, muchas gracias. Es que, ¿te acuerdas, Julio, de los hangouts que hemos visto que hacen Fieldplate y todos los de Space, Antelescope y todo esto? Entonces, les estaba comentando, de hecho, lo había comentado con Carolina Brull, de hacer unas pruebas técnicas con este del hangout y ver si podríamos nosotros organizar algo similar, pero pues en español. Así que estas son las pruebas técnicas para ver, bueno, qué onda con esto, cómo familiarizarnos con todas las herramientas que tiene aquí. Le comentaba a Ignacio hace un momento, yo tengo aquí un programa que se llama Camtasia y estoy grabando lo que está pasando en la pantalla, al menos desde mi máquina, para ver si después se puede subir. Porque tengo entendido que están haciendo pruebas los de YouTube para permitir que se grabe directamente en un Hangout y se pueda ver en vivo desde YouTube.
Pero bueno, ahorita están en pruebas beta y de hecho Phil Plait es el que tiene, ahora sí que es un beta tester y él tiene estas, pues esta facilidad, ¿no? Y por eso es que lo están haciendo de esta manera ahorita. Pero bueno, mientras vamos a ver qué podemos hacer con lo que tenemos nosotros. ¿Se vio bien, Lourdes? Sí, sí, sí se vio bien. Sí alcancé a ver así como que el zoom que hiciste con el software. De hecho, si me permiten, me alegra mucho, Lourdes, que estés llevando esta iniciativa. De hecho, tú y yo hemos hablado de ver cómo hacíamos, ¿verdad? La red de divulgadores latinos, latinoamericanos de astronomía, porque los amigos norteamericanos se llevan la delantera. Uh-huh. Y nosotros como que nos quedamos y, ay, ellos porque sí, nosotros no. No, la verdad es que está muy... Digamos que todos los recursos que tienen ellos, bueno, hemos visto hangouts con personas que tienen sus telescopios, sus observaciones, bueno, sus cámaras, y pues comparten lo que se está viendo en el telescopio. Entonces, por ejemplo, se me ocurre a lo mejor invitar a Gianluca Masi con el Virtual Telescope, y pues ahora sí que también, él de por sí ya hace todas sus presentaciones en su página, ¿no? O sea, nos muestra y explica y hace recorridos, de Maratón Messier o de algún objeto interesante. Pero bueno, también usar esta otra herramienta que pues está aquí funcionando. Y pues bueno, ver qué tanto podemos hacer, ¿no? Igual allá con lo que estás haciendo tú, Ignacio, de todo lo que estás haciendo de divulgación en las escuelas y demás. Pues bueno, que nos pudieras compartir y podamos así que también tener otro medio de ir compartiendo experiencias y haciendo mejores cosas. Claro, sí. Aquí la verdad es que está habiendo un cambio importante en las nuevas generaciones, porque antes realmente en España había muy poca o casi ninguna afición por la astronomía a nivel de aficionado. Y yo creo que es en los últimos 5 o 6 años, también entiendo que es por, supongo que por los medios y están llegando más que nunca, ¿no? Pero es cierto que ahora, al contrario que antes, saben mucho más, les interesa mucho más, con lo cual para nosotros, para mí concretamente, estupendo, la verdad. Sí, no, eso está... No, pues esta vez que está muy bien. No sé si tienen algún problema de ahorita lo que estoy grabando se suba a YouTube, si quieren, para después tenerlo como... Así que como muestra. No. ¿No tiene ningún problema? Digo, yo por eso me arreglé para estar presentable, ¿verdad? mientras editen la parte de que estoy en oficina, no hay problema. Ah, sí, claro. Sí, no hay problema. Quería invitar a Phil, pero está bien ocupado ahorita. Lo quería invitar al Hangout, a Phil Plait, pero me dice que está así como que con tres cosas a la vez. Y pues no. Ok. Voy a llevar un poco esto. De hecho, yo creo que voy a compartir el video, pero no lo voy a poner público, nada más va a ser restringido. Les mando la liga para que ustedes lo vean. A ver qué les parece. Ahora sí que visto, al menos desde mi máquina, a ver qué tal les parece. Y bueno, ver a lo mejor algunas cosas que corregir, o que mejorar para las siguientes. Bien, listo. Ok, yo he visto que hay hasta 6-7 personas en estos tipos de hangouts. De hecho, puedes llegar a tener hasta 9 participantes. La persona que lo inicia y 9 personas más. Si tú logras, no sé si usan ustedes este navegador, el Opera, tiene muchas extensiones y uno de ellos es el Hangout Canopy, que te permite ver cuántos Hangouts hay disponibles, digamos así, de carácter público dentro de Google Plus. Y te das cuenta que el límite máximo es de 9. Entonces, de ahí lo que está haciendo YouTube ahora, junto con Google Plus, de hacer lo que mencionabas, ¿no? Hacer los Google Hangouts on Air, que ahí lo pones en una página web
y tú mandas la liga y toda la gente lo está viendo sin necesidad de estar meramente en una quedada o una invitación, solamente hacer la liga. Okay. Entonces, habría que ver cómo logramos hablar con la gente de Google para que nos permitan eso, porque bien en zona solo son algunos beta testers que les han dado, y ya se fue Phil Play, ya se fue Pamela Gay, ya se fue Fraser Kane, entonces ellos ya tienen. Y nosotros, ¿por qué no? No se van. Fíjate que, fíjense de donde estamos, el que maneja las... de hecho, el sitio tal cual de CTCL, Claudio Jerez, él trabaja en Google. Entonces, a lo mejor lo podríamos ver con él, si hay alguna oportunidad de que nos puedan, alguno de nosotros, o sea, cualquiera de nosotros, tener digamos que ese chance para poder hacer las pruebas y poder irlo, ahora sí que publicando, ¿no? En línea, en YouTube, como dice, sin tener el límite de los participantes, que están definidos aquí en la aplicación de Google. Entonces sería cuestión de comentarle. ¿Y por qué no hacer lo siguiente, verdad? Aprovechando que ya está Claudio ahí. Tú ya tienes un proyecto que es XL, ¿verdad? Podría ser tal vez el sitio piloto. Lo que he visto de esta gente, los que ya tienen beta testing de esta capacidad, es que ellos ya tienen una programación periódica establecida. Entonces ellos ya son usuarios continuos. Entonces, tal vez podría ser que nos destinamos como una especie de proyecto inicial, ¿verdad? Postearlo en CTCL, que ya es un web reconocido, y hacer programaciones de una presentación, una vez cada por semana o cada 15 días, algo así, para que ellos vean de que realmente se está usando. No es solamente, mira, danos la oportunidad, ya lo probamos dos veces y ya está, ¿no? Sí. Y hacer algo más de una presencia más permanente, ¿no? O sea, ¿qué piensas tú, Ignacio? Sí, yo encantado. Parece bien, ¿eh? Perfecto. Sí, la cuestión sería, ahora sí que, bueno, planear el tema y sobre qué estaríamos hablando, aunque sea algo breve, ¿no? También no extendernos demasiado. Pero sí estaría bueno a lo mejor responder preguntas, quizás, hablar sobre las cosas que se están realizando en nuestros respectivos países. Por ejemplo, aquí para marzo ya están planeando con el Maratón Messier, y bueno, están haciendo pues varias, ahora sí que como que se están entrenando, ¿no? Para poder romper sus propios récords de encontrar la mayor cantidad de objetos Messier en una sola noche. Pues todavía respecto a eso, nosotros estamos queriendo romper el récord de nubes donde estamos nosotros. Bueno, aquí este año se celebra el Congreso Estatal de Astronomía y yo tengo por fin el placer, ¿no?, de recibirlo en casa. Lo hacemos incluso como organizadores nosotros. Este año se celebra aquí en Gandía. Gandía es una ciudad chiquitita de España y nuestra agrupación de astrónomos es chiquitita también, no tiene más que un grupo de gente interesada, no tiene demasiados recursos, en fin, nunca ha tenido un protagonismo importante, y sin embargo, el jurado pues entendió que nuestro proyecto era, en fin, el más interesante y nos otorgó la posibilidad de organizar aquí en Gandía el Congreso Estatal, ¿no? Para nosotros eso ha sido estupendo, ¿no? Aunque claro, también es cierto, no sé si lo habéis oído en las noticias o algo así, pero es cierto que la crisis económica en España ahora está siendo muy, muy aguda. Y bueno, y no me extrañaría que lo hayan hecho exactamente para eso, para pasarnos a nosotros esa responsabilidad, ¿no? Pero bueno, no, aparte de eso, sí, la verdad es que es estupendo, ¿no? Es en diciembre de este año. Y bueno, yo tengo aquí pues las actividades que tenemos previstas en principio y tal. No sé, yo a mí me parece que esto de esta oportunidad que nos brinda las nuevas tecnologías con Hangouts y tal puede ser una buena historia para compartir datos, información y subirlo a la red y hacerlo extensivo. Lo veo muy interesante, la verdad. Sí, el chiste es que también cómo nos permite llegar a más personas sin tener que hacer que vayan a algún lugar,
sino desde la comunidad de sus casas, poder, bueno, pues ahora sí que estar más al tanto de lo que esté pasando, ¿no? Se me ocurre que pues podemos usarlo para ir aclarando cosas de las gentes que se aprovechan de lo del 2012 y demás cosas pseudocientíficas. Pues bueno, podemos agarrar tópicos de aclarar qué es lo que está, bueno, cuál es la cuestión científica detrás de algún mito que veamos que esté sucediendo. También podemos dar algunas así como que conceptos muy básicos explicando qué es la astronomía o cosas así que a veces se complica entender, ¿no? No sé, ahora sí que hay un buen de aplicaciones que le podemos dar a esto, pero el chiste es que, bueno, pues finalmente estamos desde España, Nicaragua y México, ¿no? Entonces, ese está, ese es, digamos que el chiste que tiene esto, ¿no? Que podemos llegar. No sé si están, ¿qué pasó? Ocurre igual ahí en México que aquí en España, que mucha gente, muchísima, ¿eh? Y da igual su nivel cultural, confunde la astronomía con la astrología. Sí, hecho, sí, es bastante común. ¿Sí? Pero incluso a la hora de hablar de tu trabajo o tu hobby, a mí, mucha gente que me conoce y es cercana a mí dice, no, Ignacio está con la astrología y yo me quiero un poco... Sí, ya te están pidiendo que les haga su carta astral, ¿no? Sí. Sí, a mí también me pasa. Jóvenes... ¿Pero os ocurre también? Sí, a mí sí me ha ocurrido y sí es muy común luego por acá que, ¡ay, mira, yo nací en octubre!, ¿no? Pues, no, de eso no se trata. Les quería comentar, Nancy Atkinson, puede unírsenos un momento. Muy breve aquí en el Hangout. A ver si no me regaña porque quedé mal con un podcast para ella. ¡Qué barbaridad! Me dice que puede por un breve tiempo acompañarnos, pero la voy a invitar, nada más ahora sí que para que nos pongamos a hablar en inglés. Claro, no hay problema. Permíteme cambiar el cassette. También yo. Yo voy a poner el aire acondicionado. Ok, ya la invité. A ver, esperemos ahorita que nos responde. Ok. Y respecto a lo que preguntaba Ignacio, pues yo creo que en todas partes del mundo se ve eso, ¿verdad? Y no necesariamente en la parte latinoamericana o iberoamericana, que por lo general nos dicen que somos nosotros los atrasados en ese tema, ¿no? Pero puedes ver que ese tema está bastante extensivo en todo el mundo. Nosotros estamos en este momento haciendo una serie de charlas, todos los años las hacemos entre enero y marzo, una vez por semana, charlas abiertas al público. Okay. And because Nancy has arrived, I have to switch my DVD to English. Hello, Nancy. Hello, Nancy. Hello. How are you? I'm good. How are you, Lourdes? And nice to see you. Fine, thank you. Same to you. The first time we can see each other. Yeah, exactly. Well, I must say this. Julio, how are you? You're Julio, and who else? Ignacio Bernabeu from Spain. Hello. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm sorry for my bad English. Oh, well, you're better. I don't know any Spanish, so you're way ahead of me. Don't worry. Well, Nancy, we are here because we love the hangouts you do with Phil Plait and all the folks, the astronomy folks in the U.S., so we want to do something similar, but in Spanish. Okay. So we are doing this, our first test, and we wanted to ask you, how do you use these hangouts? How do you and all the astronomers there in the U.S. Use this tool? Mostly, Fraser somehow has the ability to do the on-air hangouts, which allows it to be broadcast to more people. So that's I don't know how to get that ability, and I don't know. I'd have to ask Fraser about that. But if you just to, have the ability to talk with a few people, I think you'd be starting
your outreach, you know, that you want to do, if you wanted to start that and see how it goes, and then see if you get a lot of people who are interested in doing that. And then, you know, maybe later, if you have the ability to do the on-air, then you could reach even more people. So basically, we've been doing the space hangout, the weekly one with the journalists, just to kind of discuss the week's news. I think that's been really popular. And then Fraser has been doing the telescope feeds, where he's able to show people's live telescope feeds. And I don't know the technology of that, how they're doing that, and I haven't been involved in that. And then, of course, last week I started doing an interview with I did the Mars rover driver, Scott Maxwell, and next week I'll be talking to Mike Brown, the astronomer who discovered Haumea and the other dwarf planets that kind of spelled the end for Pluto as being a planet. So definitely you would have, with the Google Plus, the Hangout, you definitely have the ability to do those kind of things yourselves. So, I mean, this is just a great tool, and I'm glad that you're thinking about utilizing it as well. Yeah, we think it's a powerful tool, and we want to reach more people, basically in Spanish, because, well, we find very interesting all your hangouts, but if you don't know English, it's difficult to get what you're talking about. So we want to do our own kind of gatherings in Spanish, because we have many information that is, I think it's important and interesting to share with people. So we are doing our first steps with this tool. And that's why I wanted to invite you, so you can give us some insights of your experience using this. Okay. Well, you know, I've not been, you know, in the forefront of arranging everything. So I could check with Fraser about how he started doing all these and the ability to get the on-air broadcasting ability. Because I don't know exactly how he got into that and what the requirements are or anything like that to be able to do that. So definitely I could get you some more information as far as that goes. Thank you. We really appreciate most of all the technical advices and how you keep tracking how many people you are able to reach, and how do you think is, how do you say it? To measure the success of your hangouts, how is getting, reaching more people? That kind of advice we would like to know. Okay. Unfortunately, you can't really track when you're doing a hangout on air. You can't really track how many people are watching it. You just have people do the plus one, and that kind of gives you an indication of it. Okay. And then, of course, we record them and put them on YouTube later on. And like the weekly space hangouts, some of them have like 6,000 views or 3,000 to 6,000 views, I think we've been seeing. So that's been gratifying that so many people are watching them after the fact as well. So, and we are getting, you know, a fair amount of comments, people asking questions while we're doing it and posting comments. So, again, it's really hard to track how many people are watching you live. So, what were some of your other questions? I'm sorry. Oh, basically it's that, sharing with us your experience using the tool, and what you say to us is it's guiding us to find more ways to improve it. So like finding the ability to do this hangout on air, we are trying to find how can we achieve that. And
Well, but basically that's just our first step. So anything you can share with us, it's very valuable. Okay. And yeah. I know you're busy. So I, well, if Ignacio and Julio want to share something or ask something, I give them the sure. word. Okay. Okay. Hello again. I was talking to Lourdes, that she's already running a website called SETI.cl. Maybe we can use that site to prepare the website to host the Hangout on Air. And given that this is a project already running, that may help us to earn some points, some extra points with the guys of Google to say, hey, we have a website, it's well known, and we have the commitment to start doing this. It's because only making one or two sessions and that's it. Maybe that's not gonna be a very interest for the people of Google on Air to provide us a beta testing account. So this is gonna be great, I think. So, yeah. I don't know if you've seen Pamela Gay has the Cosmo Quest website, and she's been able to show the Hangouts live for anyone who maybe is not on Google Plus. And I believe that her code is available for free that she uses to create that. I don't know if she has it. I know she mentioned that code is available. For you to have it showing, and I think Fraser used that similar code when I did the interview last Friday. He had it showing up on the top of Universe Today. He had just a screen up at the top showing. So that might be helpful for to put on the SETI.cl website that you could have that running live. And again, you could advertise it as that even if people aren't on Google Plus, that they could watch that as well. So yeah, that would be great. As Pamela says, keeping science open and open source. Yeah. Yeah. Exactly. So that would be great. That would be great. Yeah. Okay. So well, I don't know if Ignacio, if you have something to tell to Nancy, so we can let her continue with her activities. Ignacio? Sorry, I was not I was by phone. Someone was ringing. What? If you have something to ask or to tell to Nancy, so we can let her continue with her activities. No, thank you. No, gracias. Okay. All right, great. Okay, well, thank you very much, Nancy. Sure, and I will try to get you some more information. I've got your email, I believe, Lourdes. So yes. I will try to get you some more information about the Hangout on Air and the code on the Cosmo Quest. It might be available somewhere on that site, but let me check on that. Okay. Do you think we can invite Fraser to our test? Do you think he's available? Yeah, that might be a good idea. I can mention that to him that you're interested in doing this, and I'm sure he'd be very supportive because he would, he loves the Google Plus, the Hangout ability, and he just thinks it's a great tool, and I'm sure he'd be happy to talk with you. Okay. Okay, well, thank you very much, Nancy. So we'll be in touch by the screen. Okay, that sounds great. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye. Okay. Okay. Eso fue interesante. Sí. ¿Cómo habéis quedado? Pues bueno, realmente lo que nos dijo es que pues casi casi ella no lo maneja mucho, ha participado, pero pues no lo organiza. Pero también me decía Phil Play de que podríamos ver con Fraser
que es el que está, bueno, pues ahora sí que el que ha estado más metido organizándolo, que él nos podría aconsejar las cuestiones técnicas, ¿no? Y, bueno, de hecho, quien maneja el sitio de CETICL es Tiare y Claudio. Y yo estoy de columnista, pero bueno, de la cuestión técnica para ver cómo agregarlo sería verlo con ellos. Pero sí, sería una buena idea tener así como que hay una oportunidad para hacer las reuniones, así para mostrarlas y que la gente las pudiera ver. Uh-huh. Y pues bueno, nada más sería cuestión de ver si por aquí esta Carolina se aparece. Buena suerte, porque cada vez que he intentado contactarla para algo, tarda muchísimo en contestar. Porque eso lo habíamos comentado el jueves pasado, ella y yo. Entonces, de hecho, ella fue quien le comentó a... Es perezosa. ¿Perdón? Porque es una perezosa. Sí, entonces había... De hecho, habíamos quedado en estar a las 11 ya. Espero no tarden en conectarse. Ok. Iba a comentar algo. La doctora Kiki Sanford ha hecho también algo similar. Ella tiene su página web, una pantalla, lo tiene con, es que se llama este servicio, bueno, es un servicio, Just in TV creo que se llama, y ella hace lo mismo. De hecho, si me permiten, pueden revisar en mi página web, esto fue algo que salió después de ver a Gianluca Masi hacer sus cositas, uh-huh. Logré investigar. Si tú recuerdas, Lourdes, cuando él está mostrando la pantalla, tiene en una esquinita, tiene su carita, ¿verdad?, que está hablando y nos vemos ahí. Sí. Entonces, permíteme, voy a compartirles un enlace en mi, que puse en mi blog después de eso. A ver. O sea, hay varios servicios, no necesariamente Google Plus, en el caso, ¿verdad?, que no nos dieran el permiso o la cuenta, podríamos intentar otras cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Pueden revisar la liga que tienen ahí? A ver. ¿Les llegó? Está en la ventana de chat. A ver. Ah, ok. Sí. Ya la estoy abriendo. Sí, Stream en vivo. Uh-huh, exactamente. Entonces, si ustedes hacen clic en la imagen que está ahí, muy pintoresca, por cierto. Ajá. Les abre una pantallita del servicio Stickcam. Ajá. Que es el mismo servicio que utiliza Gianluca, ¿ya? Entonces, tú puedes crear tu propio canal, digamos, te registras como usuario, pones tu canal, y lo único que haces es le mandas la liga del canal a la gente, pues, que quieres ver. Pero obviamente podrás ver que se te pone un montón de publicidad, y algo que hay que tratar de evitar es eso. Sí, porque son los astronomía y te ponen conozca su signo, y dices no. Exactamente. No, justamente exactamente. Eso no. Exactamente. Entonces, la idea es que tú puedes tener hasta una ventana de chat y todo eso, pues es una herramienta muy útil, muy buena. De hecho, Gianluca la ha usado. Lo menciono como una posibilidad en caso que los de Google, ¿verdad?, nos dijeran claro. Sí. No, y aparte, bueno, son otras opciones de que a lo mejor no todas las personas pues ven Google. Yo creo que la mayoría, ¿no? Pero, bueno, no está de más ver otras opciones que nos puedan servir. De hecho, me ha servido bastante porque he logrado hacer un par de presentaciones con eso. Hice una vez un lunar, ¿cómo es que se le llama? Algo que salió en Twitter hace un par de años, un mini moonwatch. Ah, ya, ajá. Que era eso, ¿no? Poner la cámara y estar mostrando y estar hablando y todo lo demás. Entonces, de hecho, hacerlo es muy fácil. Ignacio, creo que tú tienes experiencia en eso, ¿no? Y sabes que no es difícil transmitir eso. El asunto es el hosting de la página. Entonces, no te preocupes, Lourdes, pues de un lado u otro lo vamos a lograr hacer. No, es que estoy aquí también con el sol que me está dando aquí directo. Sí, pues está CETICL, yo creo que sí podría ser, bueno, yo creo que esa sería de las mejores opciones que tenemos. Y bueno, a lo mejor, ¿por qué no también compartirlo en los blogs que ustedes tienen?
además, ¿no? Entonces. Claro, sin problema. Claro, claro. Y hacerle propaganda y estar manteniéndonos. Mira, visítanos, tendremos el próximo día a Ignacio hablando de platillos voladores en Marte. Cosas así. Sí, de hecho sí hay platillos voladores en Marte, hay fotos de las ondas, ¿verdad? De los que están ahí, las ondas terrestres, terrícolas, dándoles vueltas. También podríamos ver a lo mejor algún invitado, ¿no? Alguien que pues pueda estar aquí, se le haga preguntas a la gente. La cuestión es mantener la periodicidad y ver qué contenidos podemos decir, porque luego se nos complica a todos, como que tener cierta constancia con algunos materiales debido pues, a las múltiples ocupaciones que tenemos. Pero bueno, también si podemos hacer tener más gente que participe, pues bueno, nos repartimos entre más las actividades, ¿no? Así que el llevar algún tema o alguna charla. Claro, claro que sí. De hecho, desde ya me gustaría proponer de que estas actividades las hiciéramos en fin de semana. Porque el día de semana dudo mucho que podamos. Pues en parte sí, aunque yo, por ejemplo, igual que tengo a la niña y como estoy aquí en la casa, al rato va a estar, mamá, ¿qué haces? ¿No? Y así. Digo que, pues bueno, no hay problema, pero de repente, aunque tengo los gatos brincando, ¿no? Entonces, también pues bueno, nos podemos organizar finalmente. Lo bueno de estos es que podemos hacerlo en cualquier hora, cualquier momento, o sea, cualquier día, es ponernos de acuerdo, ¿no? No le veo ningún problema. Claro, de hecho, me gustaría ya acelerar un poquito, digamos, el poner un poco la voz en movimiento y salir de adelantado para ofrecer un par de temas. Les estaba mencionando de que estamos haciendo las charlas, ¿no?, de astronomía básica aquí al público. Uh-huh. Y casualmente, el último tema que vamos a tocar es el del 2012. La gente está esperando, en el 140 personas en el auditorio esperando. Sí, sí, ya sabemos de la luna, sí, ya sabemos de lo demás. Hablando de los nidos. ¿Qué pasa con eso? Sí, yo tengo... El problema con las charlas del 12 es que hay tan poco que decir. Sí, pero es una oportunidad donde uno puede hablar del pensamiento crítico. De hecho, pienso enfocarme en esa línea. Me estoy nuevamente releyendo el libro de Sagan, El mundo y sus demonios, que en los primeros dos capítulos es durísimo con la pseudociencia. Entonces estoy de nuevo leyendo en preparación. Yo solo sí tengo una afirmación del 21 de diciembre. Es más, ahorita, permítanme tantito, ahorita les traigo algo que sí sé con seguridad que va a pasar ese día. Espérenme tantito. ¿Está bien? ¿Será su cumpleaños o algo así? Bueno, aquí, si te digo la verdad, yo tengo una lucha con la mayoría de los pesos pesados de mi agrupación astronómica, y esa lucha es que ellos son unos, son bastante conservadores, en el sentido de las posibles visitas que podrían tener los posibles extraterrestres o civilizaciones inteligentes a nuestro sistema solar. Entonces, ahí hay dos posturas confrontadas y son muy claras. La mía, yo soy un seguidor, entre otros, de Michio Kaku. Michio Kaku afirma tajantemente que no existe ninguna ley física que impida que una civilización avanzada en 1 millón de años pueda hacer viajes y visitarnos a nosotros. Y sin embargo, hay un grupo importante de astrónomos que dicen que eso es prácticamente imposible, porque claro, las distancias en el universo son tan grandes que no da lugar, ¿no? Y yo me sitúo en el otro lado, ¿no? No sé si es quizá por ilusión o por perspectiva, pero tengo la perspectiva de no situarme en el aspecto antropocéntrico, de decir que yo soy la culminación de la creación y que mi perspectiva es digamos, el último eslabón, ¿no? Me gusta sentirme parte y no tengo por qué estar en el centro. Soy simplemente parte, ¿eh? Una forma más, ¿no? Y probablemente ni seré la más adelantada, ni la más desarrollada, ni la que menos. Estoy simplemente formando parte de, ¿no? Ese es mi punto de vista, ¿no? Y mi lucha un poco. Y ahí me quedo.
A ver, les enseño mi prueba. Vamos allá. Tenemos esta lata de abulón que tiene su fecha de caducidad, no sé si la alcancen a ver. Es el 21 de diciembre del 2012. Esta ya, sí. Esta sí es. La única certeza que tengo de que esto sí va a llegar a su fin ese día. Ya. Y en serio, fue de churro que lo vi. Dije, va, ¿cómo que 20, 21, 12, 12? Pero bueno. Hazme un favor. ¿Te la mando? ¿Puedes tomarme una foto a esa lata? Sí, claro que sí. Por supuesto que la tomo y te la mando. Y ese sí, mira. Sí, es no, cierto. Pero, vamos a publicarla, ¿eh? Absolutamente. Sí, pero claro, voy a hacerte un pantallazo. Acércala a la cámara. A ver si se alcanza a... A ver si se... Si ustedes no, me dicen... No, un poquito más abajo, ahí estamos. Ok, sonríe, Lourdes. Perfecto. A ver, mantente. Lourdes, ponlo nuevamente, ver, por favor. A ver, va. A ver si me dicen... No, no lo logro distinguir. Tal vez me haces tú el... A ver, close up. A ver, ahí casi. Yo sí, okay, lo tengo. Vamos a ver qué sale. Perfecto. Ahí ¿ya? Lo tengo. A ver. ahí me dicen. De hecho, voy a arreglarla un poquito. La historia. Ok. Muy bien. Está estupendo porque esto es una prueba irrefutable. Sí, ahí sí. De que algo va a caer, algo llega a su fin. Al menos una cosa. Una cosa, sí. Digo, debe haber quién sabe cuántas latas que hicieron, empacaron el mismo día, así que... Digo, si le quieren poner la foto de qué es... Verás que yo enseguida lo arreglo esto, ¿eh? Para que vean de qué era de abulón. Y además voy a hacer los partícipes de... el trabajo. Vamos allá. ¿Lo vais viendo? A ver, déjame, te doy clic para que es verte a ti. Veo que sí estás modificando. Sí, algo similar estoy haciendo por acá. Ajá, mira, sí se alcanza a ver más o menos. Sí, en el mío sí se ve bien. Ah, perfecto, pues ya tienen al menos, digo, algo para tranquilizar a la gente, ¿no? O sea. Sí, va a haber algo. De hecho, hay una, déjame ver si la encuentro para compartirla, pero hay una imagen que me dio risa cuando la vi y dije, hombre, tienes razón, no había pensado en eso, ¿no? Sale alguien diciendo, yo sé que en el 2012 no será el final, porque Marty McFly llegó al 2015. ¡Ay, pues sí! Claro. Así es. Entonces, si Marty McFly estuvo en el futuro, claro, ahí tenemos la prueba. ¡Claro! ¿Tú sabes quién es Marty McFly, Ignacio? No, ¿quién es? Tal vez habrás visto una serie de películas, una trilogía que se llama Volver al Futuro, Back to the Future. Ajá, sí. Entonces, Marty McFly es el joven, el muchacho que maneja el vehículo, ¿no? Entonces, en la segunda parte le estuvo en el futuro, y más allá del 2012. Entonces, obviamente ahí tenemos la prueba de que sí pasa. Exactamente. También tienes la máquina del tiempo, que pues, ¿cuánto llegan hasta que se destruye la Tierra, no? Es consumida por el sol. Digo, la ciencia ficción es sabia. Cierto, muy cierto, muy cierto. De hecho, con ese tema pienso ser bastante categórico con el tema del pensamiento crítico y realmente de hacer énfasis en que la ciencia es realmente, como dice por ahí, es la mejor herramienta que tenemos, ¿no?, en el día de hoy para poder estudiar las cosas. Y estoy consiguiendo así varias frases, una es de Richard Feynman, que me encantó cuando la vi, voy a después pasarles el enlace por correo, donde se mira Feynman haciendo una presentación, y él está diciendo, bueno, aquí las leyes de la física son así, son esas, bueno, a quien no le guste, que se vaya para otro lugar, que busque tu universo, pero aquí sí. Las cosas son así. Aquí no hay de otra. Sí.
Entonces, nuevamente te digo, el libro este de Sagan es muy, muy, muy esclarificador y muy, digamos, inspirador en su posición ante la pseudociencia, ¿no? Y por ahí voy a tirarle, me van a tirar los zapatos seguramente del estrado cuando termine, pero vamos a ver. Fíjate que me encontré con una, estábamos hablando del tema de las Apolo, pues mencionando la luna, ¿no? Y me atreví a tocar algunas de las de los mitos estos, ¿no? Anti Apolo. Entonces, miren que sí, acá, ya dando las pruebas, y una muchacha me sale diciendo, pero hay que tener en cuenta que hay que tener la mente abierta, porque no solamente lo que la ciencia dice es la verdad, hay otras cosas, y me empieza a hacer un recital, y todo el mundo la queda viendo, ¿verdad? Cuando termina, todas las cabezas me vuelven a ver a mí, como quien dice, Ay, ¿qué pasó? Y yo, oh, bueno, pues está bien, tienes derecho a tu opinión, solo te digo que ante las pruebas, ahí están, y esto sirva más bien como la presentación esta, como un comentario histórico, porque más bien quienes tienen que refutar la idea o tienen que probar que lo que estoy diciendo es equivocado son ellos, no nosotros. Ahí está la historia, ahí están todas las pruebas, más bien que sean nosotros. Sí, finalmente es cuando haya instrumentos más potentes, pues se puedan apuntar a la luna y ahí se va a ver que están los restos de los equipos que quedaron allá, ¿no? No es de, ay, no, pero no lo veas y nunca lo vas a ver porque ahora sí que es sagrado, ¿no? No, finalmente, o sea, ahorita no se alcanzan a ver así, digamos que directamente por los instrumentos, pero van a ver mejores instrumentos, los vas a poder apuntar desde tu telescopio y vas a ver ahí las evidencias, pues, ¿no? O sea, es cuestión de tiempo de que se vea, ¿no? O Así sea, es. pero pues bueno. Pero bueno, así es eso. Así es. Ok, yo creo que aquí dejamos mientras la prueba. No sé si quieren después que, bueno, que calendaricemos otra reunión más adelante, a lo mejor con más gente. Pero bueno, creo que ahorita ya nos. Sí, dime. No, estaba comprobando tu correo electrónico, sí que lo tengo, de acuerdo. Perdona. Ok, ya te lo voy a escribir acá en la ventana del chat. No, no, lo tengo, ¿eh? Ok, perfecto. Por cualquier cosa, ahí va. Para más seguro. Ok, entonces, Sí. si quieren recalendarizamos, bueno, calendarizamos alguna otra reunión, a lo mejor con más gente. Vemos, nos dejamos de tarea ver lo del YouTube online, bueno, el Hangout online, para ver qué se puede hacer. Lo que nos decía Nancy de ver, incrustar el video a lo mejor o el Hangout en el sitio de CETICL o bueno, en algún otro también de nuestros blogs. Y pues no sé si tienen algún otro comentario extra, pues podemos, así que cerrar esta prueba y nos ponemos de acuerdo para otra y pues así que seguir con esto jugando.